¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Una vez más, yo González, viaje en moto, no los abandona. Y hoy les va a mostrar Avenida Pueyrredón. Esa avenida que porta, aparte de la línea del subte H, que pasa todo por abajo, también porta esta Plaza Miserere en su comienzo con la estación 11 del ferrocarril Sarmiento. 11 de septiembre, dicen los historiadores. Bueno, yo González, viaje en moto, hoy Avenida Pueyrredón para todos ustedes, espectacular. Naciendo desde Avenida Rivadavia hasta Avenida del Libertador. Acá tenemos Plaza Miserere. Plaza izquierda, Plaza Miserere. Y ahí está Plaza 11. Ferrocarril Sarmiento. Ahí arranca el Ferrocarril Sarmiento. Muy bien. Avenida Pueyrredón, Avenida Ancha. Muchos años fue de una sola mano. Y después de repente, dos. Ahí otra de vuelta. Hay dos carriles para el lado donde vamos nosotros, para el lado norte, y hay tres carriles para el lado sur, o sea, para el lado de Avenida Jujuy. Casualmente, Avenida Jujuy va hacia donde está la autopista, así que ahora vamos a ver mucho tráfico de esa mano, porque todos van hacia la autopista para agarrar la autopista y salir de la capital federal. Así que para donde vamos nosotros ahora no va a haber tanto tráfico. Esto es 11, esto es mucha gente, negocios, gente, negocios, gente. Terrible, espectacular. Y acá está cuidado porque a veces se pasan de carril, y bueno, hay que tener cuidado porque los muchachos no se dan cuenta a veces y se pueden llevar puesto. Yo no soy juez de nadie, pero eso no se puede hacer, pero en algunas ocasiones la gente lo hace, así que muy bien. Así como los tacheros giran a la izquierda o a la derecha y no ponen el giro, a veces el motoquero también se manda sus macanas. Ya les digo, no digo que esté bien ni mal, no soy juez de nadie. En algunas ocasiones capaz que puedes hasta ya salvarte la vida de correrte de carril de esa manera, pero en otras no. Bueno, estamos en Avenida Corrientes. Estamos en Avenida Pueyrredón y Avenida Corrientes. En Avenida Pueyrredón pasa la línea del subte H. Espectacular, Cho González, viaje de moto. Y al no hacer una avenida de mano y contramano, hay pequeños cortocircuitos con los semáforos y no tenemos onda verde. Acá estamos en la calle Tucumán. Tenemos Avenida Pueyrredón al 700, estamos. Así que todavía no hicimos ni 7 cuadras y ya paré 25 veces. Los semáforos no son de onda verde porque no se pueden hacer onda verde. Avenida Corrientes, por ejemplo, es onda verde porque maneja una sola, un solo carril, una sola dirección. Como que manejar dos direcciones diferentes se complica hacer la onda verde. Seguimos por la Avenida Pueyrredón. Thank you.
estar Avenida Córdoba. Por Avenida Pueyrredón, por cruzar ahora mismo Avenida Córdoba, recién cruzamos Avenida Corrientes, que Avenida Corrientes nace o viene de Felipe Lacroce hasta Puerto Madero, y Córdoba hace la inversa. Terminaron ya los negocios, la gente, los manteros. Ya es otro ambiente que se ve, algo distinto a lo que es las cercanías de la estación 11.